En algún lugar de este paraíso, el Trino ha reclamado su antiguo templo. Y dudo que nos quieran dejar pasar. Elías investigaba sobre unos sagrarios de Mefisto, Baal y Diablo. Solo los bendecidos pueden abrir el camino. Sí, pero recibir la bendición de los males supremos, muy riesgoso. Si es la clave para entrar al templo, me arriesgaré. El sagrario de Baal está cerca. Empezaremos allí. Las bendiciones son un medio para un fin. Elías necesita el templo, un lugar de poder demoníaco para invocar a Andariel. Todo se reduce al poder. El culto se había rendido ante los supremos, poco más que esclavos de los demonios. Pero a través de Elías, de Lilith, pueden ser los amos de los demonios. ¿O eso creen? Adoran a los señores del infierno. O eso solían hacer. Si el Trino está trabajando con Elías, significa que le juraron lealtad a Lilith. Baal, el señor de la destrucción. Su influencia causó todas las guerras de la historia. Nunca se cansó de los conflictos. Di su nombre real: Torvalos. Torvalos. ¿Estás bien? Estoy bien. Quedan dos sagrarios. El de Diablo y luego el de Mefisto. Sé fuerte.
Diablo, el señor del terror. En cada miedo del mortal, en cada pesadilla, es la raíz de todo. Siempre lo ha sido. Di su nombre real. Al Diabolos. Al Diabolos. Mefisto, el señor del odio, padre de Lilith. Debes tener cuidado. Su sangre ya es parte de ti. Puedo con eso. ¿Ves? El poder que hay aquí ya te está alterando. Te dije que puedo con eso. Dime qué tengo que decir y ve a buscar el templo. Que así sea. Cuando estés lista, pronuncia el nombre Tul Mefistos. Pero cuídate. Tul Mefistos. Nos volvemos a encontrar. Mefisto. Ahora sé quién eres. Sí, pero eso no significa que no podamos ayudarnos. Ese mortal, Elías, quiere usar el poder de los Supremos para su propio beneficio. Ya nadie sabe cuál es su lugar, ¿verdad? Su intromisión ha atraído ecos del pasado a mi refugio del odio. Pero tú y yo podemos restablecer el orden. Una vez que hayas traído la paz a este reino, podré darte mi bendición. ¡Las puertas!
fuerzas del infierno se aproximan. ¡Dame tu fuerza! Necesito tiempo para preparar eso. Creí que un mal supremo necesitaría la ayuda de un mortal. Sí, tuve mala suerte en los últimos años. Aquí atrapado en estas baratijas de piedras esenciales. Arrojado al infierno. Mi esencia se está regenerando, así que mi poder está limitado. Todos tenemos altibajos, ¿no? Te mereces algo mucho peor. Lo único que hice fue ofrecerte ayuda y tú me pagas con odio. ¿Por qué no enfocas esa ira en Lilith por el momento? Acepta mi bendición. Destrúyela. ¡Salva tu mundo! Víctimas de mi hermano Baal. Arrasó con las tierras bárbaras mucho antes de tu tiempo. Desearía haberlo visto con mis propios ojos. Yo no participé. Elías alteró el balance en el Templo de los Supremos. Y esas sombras del pasado pertenecen al dominio de Baal, no al mío. Aunque sí recibo bien su odio. Ah!
¿Por qué tardaste? Vi algo en el sagrario. Un lobo. Se sabe que Mephisto ya ha tomado esa forma. No, esta no es la primera vez que lo veo. ¿Qué? ¿Y me lo ocultaste? Todos tenemos secretos. ¿O no, Oradrim? No tengo tiempo para esto. Elías ya debió iniciar su ritual. Despeja la mente antes de continuar. El Templo de los Supremos está más adelante. Se abrirá.
influye en eso. No puedo cargar más.
puedo cargar más. El ritual ya comenzó. Yo me encargaré de Elías. Quédate en las sombras.
tiempo para preparar eso. ¿Qué pasó? Siento un fuego reptando por mi piel. Te tatuaron. Un ritual. Oigo. Hay algo. Una voz en mi mente. Andariel. Hay una conexión entre tú y ella. ¿Quién eres? Taisa, ¿quién eres? Soy Lorat, uno de los Horadrim. Horadrim. Igual que Elías. Si te dijo eso, te mintió. Vine a matarlo. Creí hacerlo, pero cuando aparté la mirada, desapareció. Si sobrevivió, habrá escapado a su refugio. ¿Refugio? Tiene un palacio en algún lugar del desierto al este de Kejistán. Pero eso es todo lo que sé. Al menos una buena noticia. Sin él, tal vez los caníbales de Gulran se hundan en el caos. Hay que llegar a Tal Sarak. Los de allí conocen los desiertos de Kejistán. Tal vez oyeron sobre este palacio. Déjenme ir. No sé cuánto podré ayudar en estas condiciones, pero les debo mi vida. No nos debes nada. Pero puedes venir si quieres. Tú también mereces vengarte.
puedo cargar más. Quedé sin maná. Tiempo para preparar eso. No tengo el maná necesario.
En las estepas todos necesitan armas. Larga vida, Adalid. Ogai, anda haciendo de la suya. Hay varias cosas que vale la pena conservar. Es uno de mis mejores artículos. Pueden hacer algo así. ¡Cuídate de los bandidos! Son unos malditos buitres.